Hola, buenas noches. Hola, hola. Buenas noches. Sí, me escucha. Sí. Ah, vaya, gracias. La mochila. No te molesto, perdón. Pues sí, ya les voy a compartir el archivo para la sesión de hoy. Se los pongo en WhatsApp. ¿Está bien ahí en WhatsApp? ¿O lo necesitan acá en Zoom? Ahí en WhatsApp, porque En así WhatsApp. viene. Ok. Ahorita voy. Ahorita se los comparto. Bien. Ya se los puse en WhatsApp. Listo. Muy bien, gracias. Ya vamos a pasar lista. También le damos un par de minutos a los compañeros que no han incorporado. Lista, lista, lista de asistencia. Vamos a abrirla. Acá está. Felicito a los que ya tienen el 100 en su primera semana. Los que todavía no hemos llegado, hagámoslo. Yo sé que los que no tienen 100 es porque no han completado toda la encuesta.
todas las evaluaciones, pero los invito a que lo hagan. ¿Ok? Bien, vamos a ver. ¿Qué tal hoy? Está un poco rara mi cámara, como que está medio sucia. Espérenme. Sí, ahí está ya. Ya está mejor. Ok. Ya tiene el archivo. Luego les comparto la presentación. Ahorita la guardo y se las comparto. Sesión 6, ¿verdad? Como les mandaron el mensaje, vamos iniciando la semana. Una nueva sección que debemos ir avanzando. Denme un segundito, ahorita les comparto el archivo. Ay, Dios santo. Gracias, gracias. Okay. Presentación. WhatsApp, WhatsApp. ¿A dónde tenemos a WhatsApp? Y que con tanto acabamos. Presentaciones. Sesión 6. Ahí estamos. Bien. Asistencia, recuerde activar su cámara, ponerle su nombre correspondiente al dispositivo y recordemos que la sesión está siendo grabada. ¿Ok? Bien, vamos a ponerlo por acá ustedes. Y vamos a empezar. A ver, no han venido todos todavía, pero vamos a tomar ahorita la asistencia. Ah, no, siempre. Primero hacemos la presentación y luego la asistencia, dándole oportunidad a los compañeros que se incorporen. Hoy el tema es muy similar. Vamos a seguir trabajando con la función indirecto, pero vamos a aprender a hacer una concatenación, ¿ok? Sesión 6. Saludo, bienvenida. Esta es nuestra agenda para hoy. Vamos a ver el contenido, el objetivo de la sesión. Tomamos la asistencia y luego la desarrollamos. ¿Cuál es el contenido del día de hoy? Vamos a ver las funciones, perdón, que se salió de. Ay, comparación de datos con las funciones indirecto y concatenar. Vamos a ver que realmente no es complicado, solo lleva un poquito de proceso. ¿Cuál es el objetivo entonces? Que al finalizar la sesión podemos implementar la función indirecto y concatenar conociendo el funcionamiento combinado de dichas funciones mediante el procedimiento correspondiente. Para la comparación de datos, acá, generar escenarios de comparación de datos es una opción de la función indirecto, en lo que hemos estado aprendiendo. Debido a que el argumento de dicha función es de tipo texto, podemos formar la dirección de una celda combinando texto y el valor de alguna otra celda con la función concatenar. Incluso puede que no sea con el valor de otra celda, sino más bien que nosotros le agreguemos manualmente lo que queremos unir. Concatenar es unir las celdas de datos según los criterios que nosotros definamos. La función concatenar en sí se caracteriza por ser la unión, bueno, concatenar viene siendo
Puedo hacerlo de dos formas, ocupando la función concatenar como tal, o podemos nosotros utilizar la I, el ampersand, el signo que está en el número 6 de nuestro teclado, para hacer la unión de los valores, ya sea de dos celdas o de una celda y un carácter o de ambos caracteres. ¿Ok? Eso lo vamos a aprender hoy. Y también en escenarios de comparación de datos, la sintaxis de estas funciones, indirecto y concatenar, se hace un poco compleja, ya que podemos trabajar una matriz con diferentes criterios. Y aunque no estén del todo incluidos en nuestra base de datos, abramos el archivo y yo tomo asistencia. ¿Ok? Bien, vamos a ver. Alison. Presente. Muy bien. Billy Anderson. Presente. Listo. Carlos Antonio. Presente. Muy bien. Erika Mabel. Presente. Muy bien. Gloria Roxana. Presente. Listo. Ingrid Jamilet. Presente. Muy bien. Jasmine Elisa. Presente. Listo. José Vladimir. Presente. Muy bien. Carla Leticia. Presente. Listo. Catherine Lacey. Catherine, todavía no. Kevin Steven. Tampoco. Mario Ernesto. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Oscar Edgardo. No ha entrado don Oscar todavía. Ronald Eduardo. Presente. Por ahí Listo. tiene un mensaje en el chat. Ahorita vemos a ver quién me escribió. Ya lo vamos a poner para acá para que no. Gloria dice, presente. Gracias, Ronald. Ah, sí, pero igual. Ah, ok, Gloria, aunque sí le escuché yo el presente. Gracias, gracias. Y William Arevalo. Presente, buenas noches. Buenas noches, gracias. Una vez más, por si no me escucharon, Katherine Lacey. No. Kevin Steven. No. Oscar Edgardo. Tampoco. Vale. Ahí está. Ok, vamos a mover esto acá. Hacer el anclaje. Abramos el archivo entonces de la sesión 6. Vamos a hacer acá, ampliar. Ok, vamos a completar esta tabla. Tenemos la base de datos. Tenemos acá que queremos hacer una consulta. Yo tengo acá quiero que cuando le dé clic acá en Samsung me aparezcan los modelos correspondientes a Samsung. Igual si yo selecciono Motorola o si selecciono iPhone. ¿Qué es lo primero que debemos hacer para poder desplegar acá el listado según la marca? Es algo que sí ya sabemos. De acuerdo, don William. Gracias por avisar. ¿Qué es lo primero que debemos hacer? Si yo quiero crear una lista dependiente, que acá me modifique cuando yo tenga acá una marca. No sé si es validación de datos. Sí, es la validación. Pero antes de hacer la validación, nosotros necesitamos, en el caso este, como ya tenemos los datos acá, necesitamos crear los nombres de rango, ¿sí?
para después ir a hacer la validación. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a hacer usted? Marcar de la B2 a la B7 y acá ponemos el nombre. Samsung. ¿Ok? ¿Sí? Hoy vamos a hacer esto de crear varios rangos para después poderlos utilizar en nuestra función. ¿Ya hicimos el primer rango? Yes. Ok, entonces hacemos el siguiente. De la B8 a la B11 y le ponemos de nombre iPhone. Ok. Uno es Samsung, el otro es iPhone. Y para el último le vamos a poner Motorola. No, me lo trato lo que Okay. hago por mejorar. Levantar los pesos en casa. Okay. Ya lo tenemos. Perfecto. Entonces, si vemos ahora, nos ubicamos. Ya terminamos la clase. Nos vamos a la hoja consulta. Y nos vamos a ubicar en la celda B3. Y nos vamos a ir a la validación de datos de tipo lista. ¿Qué vamos a poner en el origen? El nombre del rango. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Ahí, recuerde el uso de la función para hacer una lista dependiente. Lo vimos la semana Ahí pasada. sería igual el nombre de Samsung, iPhone y Motorola. Esa lista ya está hecha, es la que tenemos acá arriba. Lo que Debería queremos de poner hacer todos los nombres de los es modelos. que, exacto, que cuando yo le dé clic en Samsung, me aparezca el listado de los de Samsung. De los modelos. De los modelos. Eso lo hicimos la semana pasada. Recuerde, recuerde, haga remembranza. Se ocupa una función. Con la función índice. Buscar V sería. No, no, no es ni índice ni buscar V. ¿Cuál es la función que cuando yo le doy clic me da la ubicación? Indirecto. Indirecto, muy bien, entonces yo le pongo acá igual, indirecto, indirecto. ¿Con qué celda vamos a trabajar? B3. B2, donde tenemos los nombres de los. Así. Porque la B3 haría una referencia circular. Cierro el paréntesis. Ok. Entonces, damos a aceptar. Entonces, mire, yo tengo acá los Samsung. Si le doy Motorola, puedo ir y ver los Motorola. ¿Sí? Función indirecto.
Para utilizar la función indirecto, recordemos que esta hace referencia de tipo R1, C1, de columna y fila, o sea, el nombre de la celda como tal, que contiene otro valor, o hace referencia al nombre que nosotros asignamos. Entonces, a este rango donde tenemos los modelos, ¿sí? A ese nosotros le pusimos nombre. Por eso es que en la consulta, cuando en la validación le decimos que la lista venga, mire, de la B2 me dé el resultado. Y en la B2 está el nombre de la marca. ¿Sí? ¿Reforzamos eso? ¿Quedó claro? Sí, le. Ok, gracias, Erika. Bien, esa es la primera parte. ¿Qué es lo que yo necesito? Ah, que cuando yo aquí marque a Galaxia 3, aquí me aparezca el color, después la memoria, el microprocesador y la cámara. Las características que yo tengo acá. ¿Ok? ¿Cómo lo vamos a hacer? Bien, primero, yo necesito nombrar todas estas celdas, pero lo debemos trabajar de forma independiente porque si yo a todo esto le pongo este nombre, entonces tengo dos opciones. Trabajo con la función una lista indirecto y le marco cuál es el color, o hacemos lo que corresponde y nombramos cada celda para que al momento de hacer acá la consulta ya podamos trabajar. ¿Ok? Este es como un catálogo. Ahora, ubíquese en la celda B2. Y nos vamos a fórmulas. Y luego está la opción asignar nombre. Observe que le aparece el nombre. Y acá le vamos a poner, como es para el color, vamos a poner un guión bajo y le vamos a agregar col de color. Ay, espérenme que le di sin querer. Ok. Y ahora se refiere a, le vamos a dar clic a la C2. Aparece BD con el signo de admiración, que es el nombre de la hoja de cálculo. Y luego la C2 anclada. ¿Lo tiene así? A mí me aparece B2 anclado. B2. Vea cuál es la celda que seleccionó. Si la C. En este caso, la que está así con la línea intermitente es la que está marcada. Si la que le aparece marcada es la B, haga el cambio y dele clic a la C. ¿Sí? Sí, ya, gracias. Ok, perfecto. Entonces damos a aceptar. Para esta. Ojo, yo me voy a salir de acá un rato, usted esté ahí, no hay problema. Estos, le voy a cambiar acá para que tenga claro. Lo voy a poner entre paréntesis. Van a llevar adicional col. Todos, todos, todos estos modelos le vamos a agregar col. A este le vamos a agregar mem de memoria. A este, esto lo estoy poniendo acá para que lo tengamos en cuenta, y a este le vamos a agregar y abajo cam.
¿Por qué le estamos poniendo guión bajo? Recuerde que en Excel no podemos grabar nombres de rangos de celdas o de celdas con espacios vacíos. O van pegaditos o llevan un guión bajo al lado. ¿Ok? Entonces, esto yo se lo puse para que no se nos olvide. Vamos otra vez a asignar nombre. Ahora, cuando yo le dé clic acá, voy a ponerle mem, porque voy a trabajar con la memoria, pero ahora la celda es la D2. ¿Ok? D2. ¿Se alcanza a ver? El nuevo nombre, yo le agregué guión bajo mem y es la referencia a la celda D2, de dedo. Damos a aceptar. Vamos de nuevo a asignar nombre y ahora se lo vamos a asignar para el microprocesador. Así, mic. Y la celda será la E2. ¿Ok? Damos a aceptar. Y el último sería la cámara. Cámara. En este caso, marcamos la F2. Damos a aceptar. Me va a decir usted, mire maestro, ¿por qué no lo hacemos todo de una vez? Ah, porque entonces ya no son referencias independientes y al momento de realizar la consulta no me va a dar el resultado. ¿Ok? Entonces, repitiendo, vamos a hacer ahorita dos de cada marca, ¿ok? Entonces, vamos a la siguiente, asignar nombre, lo mismo acá, guión bajo call, y la celda se refiere a la C2, a la C3, perdón. ¿Sí? ¿Me doy a entender acá? Sí. Ok, entonces damos a aceptar. Y así, otra vez el nombre. Ahora, como es la memoria, guión bajo mem, la referencia es para la D3, donde tenemos la memoria, aceptar. Y así va el MIC, microprocesador, se refiere a la D, a la E3. Y en la última, guión bajo, CAM, se refiere a la F3. Aceptar. Entonces, en el administrador de nombres, tenemos los tres grupos de las marcas y los que acabamos de hacer por modelo. Entonces le digo, ahorita va a ser estos dos y estos dos. ¿Ok? Así como acabamos de trabajar las dos primeras modelos de Samsung, así vamos a trabajar los dos primeros de iPhone y los dos primeros de Motorola. ¿Ok? Siempre agregándole el guión bajo y según el criterio, call, mem, mic o cam. ¿Ok? Pero no olvide el guión bajo. Si tiene dudas, pregúntame.
No olvide el guión bajo, ¿verdad? Solo los dos primeros modelos de cada marca. Bien, si veo mi avance, tengo los de Galaxy, tengo dos, el J5 y el S5. En el iPhone ya tengo los 5S y 4S. Ya solo me quedan los dos Motorola. ¿Ok? Siempre el guión bajo call, que es por el color, ¿verdad? Guión bajo mem para la memoria. Guión bajo mic para el microprocesador y guión bajo cam para la cámara. Ya casi terminamos. Vean que estoy ubicada sobre el modelo, porque así es más fácil solo marcar la referencia y no tengo que estar escribiendo más. ¿Ok? Son cuatro referencias por cada modelo. Revisa esa parte. Cuatro referencias por cada modelo. Cuando ya lo tenga, me indica. Listo. Perfecto, Ronald. Los demás. Listo. Muy bien, Erika. Pregúntale. Dígame. Y en este caso, porque la base de datos es pequeña, pero ¿qué pasa cuando tenemos una base de datos algo densa? Ah, lo que pasa es que ahí ya se hace otro tipo de búsqueda. Aquí recuerde que por lo mismo es pequeña y es para que veamos cómo funciona la parte de concatenar. Gracias. Ok.
Realmente que Excel tiene bastantes opciones de búsqueda. Tiene, y también para extraer, tiene varias funciones para extraer información de una tabla. Ya aprendimos buscar B, buscar H, buscar A y un B de extrae. Ya vimos índice combinado con indirecto y así. Todo depende del caso. Pero para este vamos a ocupar. Sé que se hacía algo largo, por eso solo ahorita le pedí dos modelos de cada marca. ¿Ok? Guarden los cambios, ¿verdad? Los demás, ¿cómo vamos? Listo. Muy bien. Bien, señoritas. Listo. Bien. Bien, vamos a hacer unos rangos más, pero aquí ya nosotros le decimos a Excel que lo haga. Deme un segundito. Bueno, ya estoy, perdón que
Ya lo tenemos. Bien, vamos a ocupar acá la función indirecto. Así que vamos a trabajarla así nomás. Recuerde que solo tenemos los primeros modelos creados. Entonces lo vamos a poner, por ejemplo, acá, el S5. Recordemos algo. Yo acá el modelo solo tengo Galaxy S5, pero yo quiero saber cuál es el color. ¿Qué sucede acá? Para saber el nombre de este valor, recuerda que le asignamos un nombre, ¿verdad? Entonces, ocupando la función indirecto, acá es este. Si yo cierro en esta parte, mire, me da error porque en mis nombres de celdas no tengo ninguna que se llame Galaxy S5. ¿Sí? Tengo el S5 Cam, Call, Mem, Mic, pero así solito S5 no lo tenemos. Entonces, una forma de concatenar es que nosotros vengamos y le pongamos la I, comillas, guión bajo, y como es el color, le vamos a poner col y cerramos comillas. Esa I lo que hace es concatenar, unir. Esa es una forma, ¿verdad? Entonces le dice que es el color blanco. Revise la base de datos y vea si es color blanco. Puede poner otra vez la fórmula. Okay, ahorita. Ahí está, miren. ¿Se ve? ¿O lo acerco un poquito más? Sí, se ve. Ok. Es ahí que está después de la B3. Está en la tecla 6, número 6. Para las otras memorias microprocesador ocupamos lo similar. Es muy similar. Siempre, ¿verdad? Bueno, primero revise si ese es el resultado. Entonces, es igual. Solo que va variando la unión, ¿verdad? Que es lo que usted le va a agregar o concatenar. ¿Ok? La B2 hay, la B3 hay que hacer la celda absoluta.
Sí, va a copiar la fórmula, pero en este caso no nos va a funcionar copiar la fórmula. Así que no. Yo la copié y le cambié la referencia, la Ajá. base y ya Le quedó. cambió el lo que le concatena, lo que le une. Exacto. Sí, nos funcionó lo demás. Sí, funcionó. Ok, perfecto. Funciona. Directo. Vemos que realmente la concatenación no es mayor problema. Y así usted puede ir agregando más valores según sea lo necesario, ¿verdad? ¿Qué era acá? ¿Qué era acá? Cámara. Cam, cam, cam. Me faltó algo. Ok. Ahí estamos. Entonces, si usted cambia el modelo, pasemos a Motorola y marco cualquiera de los dos primeros, ¿verdad? Si seleccionamos uno que no tiene datos, mire lo que le aparece. No hay referencia. Ya está. Bien. Les decía, bueno, voy a poner uno que sí está en cuenta, ¿verdad? Ok, ahí está. Les comentaba que también había la otra forma de hacer la concatenación. En la parte de acá arriba lo hicimos trabajando con el signo. Ok, le dijimos la B3 y entre comillas, guión bajo, col. Y me decía, pero ahí no dice concatenar. Ahorita lo vamos a hacer con la función concatenar. Ok. Bien, completamos ambas. Ya vi su mensaje, don Oscar. Gracias y buenas noches. Buenas noches. Ya se perdió casi todo. Sí, eso estoy viendo, pero ya nos vamos a poner al día. Vaya, chivo. Ok, completamos esa tabla. Ya nos funcionó en las cuatro opciones. Sí. Muy bien, entonces vea. Para hacerlo con la función concatenar, primero ponemos acá. Lo voy a hacer abajo para que vean que el resultado es el mismo. Ponemos la función, espérame. Lo voy a acercar un poquito más todavía.
Bien. Yo le digo acá igual, indirecto. Ok. Y acá escribo la función concatenar. Así se llama, concatenar. Marco la primera celda, la B3, que es el valor del modelo, punto y coma para separar mis argumentos. ¿Sí? Y después agrego entre comillas lo que yo quisiera unir. Ok. Presiono enter y ahí está, mire. Pueda que usted me diga, mire, maestra, pero yo tengo acá call, tengo acá, pero no me van a caber, lo voy a hacer en esta celda. Vamos a movernos un ratito. Entonces yo tengo acá todas las extensiones que tengo en cada nombre de rango. Entonces, en este caso, en la indirecto, voy de nuevo. Vamos a hacer un cambio. En lugar del texto 2 que diga call, vamos a marcar la celda F2 y va a ver que funciona igual. Voy a repetir. Digamos que yo agregué por acá un listado de las extensiones que le puse. Entonces vengo acá igual, indirecto, concatenar. ¿A quién voy a unir? A la B3 con la F2. ¿Ok? Ya con eso hecho, mire, el resultado va a ser el mismo. Yo cambio acá de marca y cambio de modelo. Mire, se actualiza. Entonces, repitiendo, igual, indirecto, y dentro de indirecto ocupamos concatenar. Marco la celda y pongo punto y coma para separar los argumentos. Marco la celda siguiente o el resultado o el valor, lo que usted vaya a utilizar. Y ahí está. Hagamos los otros dos restantes. Primero indirecto, luego concatenar. Y seleccionamos las celdas separadas por punto y coma. Sí, vemos que el resultado es el mismo. Solo la forma en cómo se ha trabajado es la diferencia. ¿Ok? Entonces, nuevamente, yo busco otro modelo. Me cambian los valores. Mire, tengo el iPhone 5S. Si vengo a ver el iPhone 5S, dice que es color gris, una memoria de 4 GB. El microprocesador es 2.5 y la cámara es de 15 megas. Vengo para acá. Sí, mire. Color gris. Memoria de 4 GB. El microprocesador de 2.5 y la cámara de 15 megas. Entonces, si nosotros venimos acá y le decimos mostrar fórmulas, observe. Ahora, viendo estas dos formas,
de trabajar la concatenación, ¿cuál considera usted que sería la más práctica o la que usted recomendaría o cuál trabajaría, la 1 o la 2? La 1. La 1, utilizando solo la I. Viendo que el resultado es el mismo, está perfecto. Se puede hacer de esa forma. Se puede ocultar el listado en la columna también. Ah, sí, exacto. Vamos a ver acá. Voy a dejar de mostrar la fórmula y acá la F le damos clic derecho, ocultar. Y así nadie sabe, nadie supo. Y podemos trabajarlo. Y acá usted ya sabe que selecciona y le cambia todo. Este me aparece así porque el Droid Mini todavía no está configurado. Ok. Terminé de configurarlo. Solo don Oscar vino después, ¿verdad? Y nadie más se ha incorporado. Catherine, cuando ingresen tarde, avisen para que no le quede la inasistencia, ¿ok? Bien, entonces, así un poquito, Oscar, lo que se ha hecho es que hemos creado rangos con nombres. Ahorita le voy a enseñar uno para que cuando vengamos a hacer la consulta nos dé sus valores. Aquí lo tenemos repetido porque en la primera opción lo trabajamos con la I y en la segunda opción ocupamos la función concatenar. Los grupos los hemos ido haciendo así. Mire, voy a hacer el tercero. Se ubica en el modelo del teléfono, le da asignar nombre y acá le vamos agregando guión bajo call en el caso que vamos a nombrar el nombre de la celda del color. Si voy otra vez a asignar nombre y a este ahora le vamos a poner mem, que es de memoria. Entonces marco la celda de la memoria y así voy agregando. En los encabezados de la tabla le puse ahí cuál es la extensión que le va agregando con el propósito de identificar las celdas con nombres diferentes. ¿Ok? Ok. Entonces, esto nos ayuda al final para cuando ocupamos la función indirecto. Recuerde y recordemos todos que indirecto hace referencia a la celda, valga la redundancia, que hace referencia a otra o a un nombre de rango o a un nombre de celda. Por ejemplo, si yo acá, el B3 es esta información y esta información, Droid Max, está aquí. Y la celda así la reconoce con él. En este caso, como le agregamos el guión bajo col, por eso lo reconoce así. Y este listado de los modelos se hizo en las validaciones de datos utilizando la función indirecto. ¿Ok?
y ahí selecciona la celda B2, que es cuando la celda B2 cambie, me va a cambiar mi listado. En la primera celda en la B2, la validación, yo la escribí. Y si lo quisiéramos escribir como está en la tabla, iría primero Samsung, luego iPhone y por último Motorola. Ok, entonces ya con eso ordenado puedo venir, marcar y ahí está, miren. Ese todavía no está hecho, por eso aparece así mal. Ok. Ya está. Se logró terminar. Bien, ¿qué va a hacer ahorita? Me va a mandar una capturita de pantalla acá en las fórmulas. Usted le va a dar mostrar fórmulas y me debe enviar una captura donde yo vea que trabajó de ambas maneras. Ok, póngale su nombre en cualquier celda y me lo comparte. Ok. Vamos a ver quién lo mandó ya. ¿Dónde estamos? Ronald, muy bien. Excelente. Los demás. Voy a desactivarlo yo ya, porque ya lo vimos. Y ahí está. Okay. A ver quién más. Don Mario, muy bien. Perfecto. Recuerde, Mikey Leti, gracias. Muy bien. Recuerde mostrarlo con uno de los modelos que ya tenemos registrados.
Bien. ¿Qué aprendimos en la sesión 6? Concatenar, ya lo habían ocupado. Hola, yo había ocupado concatenar, pero más que todo para cadena de texto, para unir nombres o separados, pero no lo había ocupado así, y sobre todo el indirecto, que nos ayuda a potenciar cada vez más Excel, ver las aplicaciones mucho más sencillo para poder comprender a nivel cognitivo todas las aplicaciones y las fórmulas. Ok, perfecto. Sí, casi siempre concatenar lo ocupan más que todo para unir texto, pero ya hoy vimos que lo podemos ocupar también para unir resultados. Puedo unir un número con una letra. De hecho, como usted dice, para unir texto yo tengo tres, cuatro celdas con diferente información y yo puedo irla concatenando, puedo irla uniendo. Pero ya vimos también de que aparte de ocupar la función concatenar como tal, podemos simplemente utilizar la I. Así ya lo había hecho también con la I. Con la I, sí, con la I sí también lo había hecho. Ah, ok, muy bien. Excelente. Gracias, Ronald. Los demás, señoritas. Ya lo habíamos utilizado antes. ¿No? Bueno. Gracias, Ronald, por participar. A los demás los invito a que participemos también. Y nos vemos el día de mañana, primero Dios, en punto de las 8 o 5 minutitos antes, por lo menos. Y mándeme esa captura de pantalla, por favor. Y si todavía no tiene el 100 de la primera semana, tiene tiempo de complementarlo. ¿Ok? Si no hay más dudas, entonces pasen feliz noche y nos vemos el día de mañana. ¿Listo? Ok, buenas noches. Buenas noches, Carla. Okay. Buenas noches, Billy. Kevin, ¿y a qué hora entró Kevin? A las 7:18 más o menos. Okay. Siempre que entre tarde, repórtese para ponerle ahí la asistencia, porque si no está ahorita por el final, no me doy cuenta que había entrado. ¿Ok? Vaya pues. Pues buenas noches. Buenas noches. Finalizo para todos.